Noches a todos, mi nombre es Leonardo Dama Pérez y bueno, como ya dijimos, vamos a ver un poquito sobre React Native. Va a ser una charla muy muy light. Sí vamos a ver un poquito de código, pero va a ser algo, una aplicación muy 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 simple. Y la idea es como que sea una introducción y sepan qué es React Native y cómo se puede usar. Primero un poquito sobre mí. Pues bueno, tengo 8 años trabajando como desarrolladora, tanto en móvil, web, mobile, Internet de las cosas, cosas de escritorio. He trabajado como frontend, como backend, full stack, como lead, como product owner. Y actualmente pues trabajo en City Banamex. En otras palabras, pues me ha tocado de todo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Y qué es React Native? Pues bueno, es un framework de JavaScript que nos ayuda a construir aplicaciones móviles utilizando gráficos nativos. Hace un par de años estaban de moda estos frameworks que usaban HTML5 para hacer aplicaciones móviles, pero no sé si ustedes recuerden que las aplicaciones eran como muy lentas. Y esto era porque realmente como funcionaban esas aplicaciones es que se generaba, bueno, se abría en una ventana un navegador y dentro de ese navegador se corría el JavaScript que generaba todos los elementos, ¿no? Generaba los divs, los botones, las as, generaba todos los elementos gráficos. En cambio, con React Native funciona de una manera totalmente diferente. Lo que hace es que por un lado corre el JavaScript, pero simplemente el JavaScript, y por el otro lado corre la parte gráfica. Y entre esas dos partes hay algo que se llama el bridge, que conecta nuestra lógica de la aplicación, que es el JavaScript, con los elementos gráficos. Y la gran ventaja es que los elementos gráficos son los elementos nativos de esa plataforma, en especial, o en particular más bien, Android y iOS. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque codeamos o escribimos el código en JavaScript, nuestra aplicación por detrás está utilizando los elementos nativos de la plataforma, lo cual lo hace más rápido porque no utiliza un navegador y lo hace más sencillo también. Y bueno, ¿quién utiliza React Native? Es curioso porque esta plática la di hace como 2 años, cuando apenas React Native estaba un poquito nuevo. Y cuando dije quién usaba React Native, pues nada más era Facebook y Baidu, y nada más. Y en cambio ahorita pues vemos que ya son empresas, varias empresas grandes. O sea, Facebook obviamente porque Facebook es la creadora del framework. Pero también vemos Pinterest, Snapchat, vemos Tesla, Walmart, Wix, Uber y Skype. Y bueno, esas compañías, o sea, está padre si entran a esta página, que es la documentación, pero también viene el link sobre cómo es que estas empresas utilizan React Native y vienen las historias de esas empresas y por qué decidieron usarlo. Entonces, como que nos ayuda a tener un entendimiento más profundo de cómo funciona React Native y si les funciona a esas empresas grandes, probablemente también nos funcione a nosotros. Y bueno, como les había comentado, esta plática tiene pues mucho de código, un poquito de código. ¿Y qué necesitamos para comenzar a utilizar React Native? Pues tenemos que tener instalado Node y NPM. Y en el caso de las plataformas que queramos usar, bueno, tenemos Android y Xcode. Es decir, que si queremos hacer una aplicación para iOS, necesitamos una Mac con Xcode instalado. En el caso de Android, pues podemos usar una máquina Linux o una Mac, ahí no importa mucho. Y los tengo aquí en este disco porque ahorita les voy a enseñar una manera en que podemos comenzar a programar nuestra aplicación sin necesidad de tener los SDKs instalados. Es decir, que podemos comenzar a probarla sin necesidad de tener como conocimiento de cómo instalar estos SDKs. Ok, esta es la parte que les estaba comentando, la parte de Expo. Expo es una aplicación que nos permite probar rápidamente prototipos de React Native. En lugar de tener que instalar todas las dependencias de React, en lugar de tener que instalar los SDKs como ya había comentado, lo que hacemos es que instalamos esta aplicación que se llama Expo, la cual nos va a crear el esqueleto de nuestra aplicación. Podemos comenzar a escribir dentro de ella la lógica de nuestra aplicación. Y la podemos instalar sin siquiera tener que conectar nuestro teléfono a la computadora. Y bueno, después que instalamos el Expo CLI,
vamos a tener acceso a esta herramienta que se llama Expo. Para crear un proyecto usamos el comando init. En este caso estoy usando Expo init mi app para crear el proyecto mi app. Nos va a crear una carpeta. Ya dentro de esa carpeta va a estar ya como tal el proyecto, que ahorita vamos a revisar cómo está, cómo se ve. Y ya le podemos dar en npm start. Y eso es lo que les voy a enseñar. En este caso, cuando hacemos npm start, vemos que nuestra aplicación se empieza a compilar, que es esto que aparece aquí. Nos crea un bundle de JavaScript como Webpack. Carga nuestros assets y demás. Y no solo eso. Déjenme mover esto por acá. Sino que también nos genera. Ah, perdón. Otra vez. También nos genera un pequeño resumen de cómo está nuestra aplicación. Nos da botoncitos para correrlo en Android, en iOS. O nos da un QR. En nuestro teléfono podemos abrir la aplicación Expo. Apuntamos hacia ese QR y se va a cargar automáticamente. Y bueno, si le damos clic a correr en Android, vamos a ver algo como esto. No, la resolución creo que no da para que se vea el simulador. Pero bueno, esta es la aplicación. ¿Y cómo se ve un proyecto de React Native? Como vemos, es un proyecto normal de Node. Es decir, tenemos nuestro package JSON. Tenemos nuestras dependencias en los Node Modules. Tenemos nuestra carpeta de assets donde podemos poner tanto las, no sé, imágenes, fonts, nuestro splash screen, nuestros iconos. Y tenemos nuestro punto de entrada que es la app.js. Lo voy a abrir para que veamos cómo se ve. A ver si lo puedo hacer más chiquito. Es nuestro punto de entrada en nuestra aplicación. No sé si tengan experiencia utilizando React normal, pero bueno, es muy parecido al React que usamos en web, con algunas diferencias que ahorita les voy a explicar. Pero como vemos, estamos importando React, que es nuestra librería principal. Y estamos importando también los elementos que vamos a usar dentro de nuestra interfaz gráfica. Es decir, estoy importando una hoja de estilos, un elemento de texto, una vista genérica, una imagen y este Touchable Opacity, que en realidad es un botón. Cada vez que necesitemos un botón, vamos a tener que importar ese elemento. Y como vemos, también podemos importar nuestros assets. En este caso, pues estoy importando la imagen de un gato. Algo padre y a la vez, bueno, es algo padre de React Native, es que nos permite hacer nuestra interfaz gráfica con lo que ya sabemos de web. Aunque no usamos ni divs, ni anchors, ni buttons, usamos cosas muy, muy parecidas. Y si sabemos CSS, también nos permite utilizar estilos que parecen mucho a CSS, que son estos. La diferencia con CSS es que, bueno, estos están escritos en JavaScript, como se puede ver. Es decir, es un formato más parecido a JSON que a CSS. Pero podemos ver que muchas de las reglas pues, son igualitas, ¿no? Como podemos usar flex, que es algo muy padre. Podemos poner el background color, cómo alinear los ítems o los hijos. Cómo queremos justificar el contenido. Por ejemplo, aquí estamos creando el estilo de nuestra imagen y estamos poniendo un ancho y un alto predeterminado. Y, o sea, todo eso que ya sabemos de CSS lo podemos reutilizar acá. Casi todo. ¿Qué no podemos utilizar acá? Pues básicamente selectores. Es decir, aquí no puedo crear una regla que diga como que el tercer hijo de un div, cada tercer hijo de un div pone un color verde.
Ese tipo de reglas con selectores no funcionan aquí. Aquí son como más explícitas. Debemos ponerlas directamente en el código. Y como vemos, o sea, podemos reutilizar mucho lo que sabemos de CSS. Y para crear las hojas de estilos utilizamos este componente que se llama StyleHit, que tiene una función que se llama create y nos regresa un objeto. Y este objeto contiene pues todas las referencias a estos estilos que se están creando. Eso quiere decir que podemos crear los estilos de una sola vez y exportarlos a toda la aplicación. Y en lugar de que se estén recreando en cada archivo, simplemente le estamos pasando referencias, lo que hace que nuestra aplicación pues sea un poquito más eficiente al aplicar los estilos. Bueno, como este es un componente de React, como pueden ver aquí, ¿no? Que nos dice que es una clase llamada app que extiende la clase React.component. Y bueno, todos nuestros componentes de React, tanto web como estos que son nativos, pues deben tener un método llamado render. Y este método tal cual es el que describe cómo se va a dibujar la escena, o en este caso nuestra aplicación. Y como ven, pues es bastante simple. Estamos creando un view con un estilo llamado container. Adentro de ese view hay otro, el cual va a contener la imagen. Después estamos creando nuestro botón. Y adentro de ese botón pues va a tener un texto que se llama, que dice click me. Ah, y también algo muy importante. Aquí cuando estamos diciendo en el botón, estamos diciendo que cuando se genere el evento onPress, que llame a la función toggleImage, la cual está aquí arriba. Y lo único que hace es cambiar el estado interno del componente de React. Para los que no estén tan familiarizados con React, pues el estado es, digamos, como la información local de ese componente. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo una bandera para cuando se va a dibujar la imagen o no. O podemos poner, no sé, el estado a lo mejor de una petición HTTP, o a lo mejor un color de fondo que podemos cambiar. Es decir, cualquier cosa que queramos mutar va dentro del estado. Y también estoy generando esta propiedad que se llama image, que básicamente checa si esa bandera llamada show image está prendida. Si no está prendida, nos muestra un texto que hizo Hola Mundo. Pero si está como true, ya nos muestra la imagen. Y bueno, este es el constructor donde vamos a inicializar el estado del componente y vamos a hacer bind de los métodos para que el objeto this apunte a nuestro componente y no a otra cosa porque es JavaScript. Y bueno, más o menos como que ya nos podemos imaginar cómo se abre la aplicación, ¿no? Vamos a tener un view, el cual va a tener un texto o una imagen, y va a tener un botoncito. Y ahora sí la voy a arrastrar para que la podamos ver. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Tiene el texto Hola Mundo, pero no se ve el botón porque no cabe el simulador. Vamos a girarla a ver qué pasa. Ahí está. Okay. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Nuestro botoncito con el texto click me y nuestro texto que dice hola mundo. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando damos clic aquí, sí va a desplegar una imagen. Y es perfecto. Volvemos a dar clic, se apaga nuestra bandera y desaparece. Y entonces con esas poquitas líneas de JavaScript ya creé una aplicación que funciona tanto en iOS como en Android. Y si se dan cuenta, pues no, o sea, no estoy necesitando nada de información específica sobre ni Android ni iOS. Es decir, que con lo que sepa de web, puedo comenzar a hacer este tipo de aplicaciones sin tener que preocuparme por los detalles de cada plataforma. Voy a regresar a la presentación.
Tenemos estos dos comandos para correr nuestra aplicación en el simulador. Una es la opción como la que les mostré, que le damos clic al botoncito y nos la carga. O si nos gusta la consola, pues podemos poner npm run Android para correrlo en Android o npm run iOS. También si conectara mi teléfono a mi computadora y si tengo instalado el SDK y ADB, con correr este comando haría que la aplicación se cargara a mi teléfono y ya, es muy fácil. Ah, eso es lo que les comentaba. Para el código QR, básicamente si no quiero instalar nada del SDK, lo que hago es buscar, entrar a la Play Store o a la Apple Store, buscar la aplicación que se llama Expo, la cual va a escanear un código QR, que es este que aparece aquí. Lo escaneo con mi teléfono y la aplicación va a correr, sin necesidad de tener nada más instalado. El QR que les comentaba. Este era el fallback por si no corría mi presentación. Pero bueno, ya lo vimos corriendo. Y bueno, pros y contras de este framework. Pros, que es multiplataforma. Las dos plataformas oficiales es Android y iOS, pero también hay una para Windows 10, hay una para Ubuntu y curiosamente hay una para web. Otra cosa es que si ya sabemos o ya conocemos JavaScript, pues ya no tenemos que aprender otro lenguaje de programación como Swift o Objective-C o Java para empezar a hacer aplicaciones móviles, sino con lo que ya sabemos de JavaScript, con eso es suficiente. Otro de sus pros es que si ya estamos o si ya conocemos todo el entorno de JavaScript, pues podemos reutilizar todas esas librerías, por ejemplo Redux, Apollo, Lodash, Lambda. Básicamente, casi cualquier paquete que esté dentro de NPM lo podemos importar y va a funcionar. Y no solo tenemos las librerías de JavaScript, sino también tenemos librerías específicas para React Native, por ejemplo, para acceder a la cámara, para generar PDFs, para mostrar mapas, para acceder al micrófono, para reproducir audio. Es decir, como que en estos 2 o 3 años que ha estado el framework, ha crecido un montón y prácticamente pues ya hay soluciones para todo. Ah, lo que les comentaba, de que si sabemos CSS, pues podemos tomar ese conocimiento y aplicarlo para darle estilos a nuestras aplicaciones. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos un background más como de diseño, de frontend, no tenemos que estar como pidiendo ayuda a los programadores para que nos ayuden a hacer las aplicaciones, sino con lo que ya sabemos de diseño, lo podemos comenzar. Lo mismo con los layouts con Flex. Y obviamente todo esto significa que el desarrollo es muy muy parecido al desarrollo web. Si tenemos un background de web, pues nos vamos a sentir como peces en el agua usando React Native. Cosas que no están tan padres, que son los contras. Una es, escribe una vez, debuguea en todos lados, lo cual significa que escribes el código una vez, pero tienes que estar probando en todas las plataformas por separado, porque cada plataforma pues tiene sus propios bugs o tiene sus propios detallitos que no funcionan a la primera. Por ejemplo, la navegación. En Android tenemos el botón para atrás, pero en iOS no. Eso significa que tienen pues dos comportamientos diferentes que tenemos que tener en cuenta. Y no solo eso, por ejemplo, hay ciertas animaciones que funcionan muy bien en iOS que en Android no, o al contrario, hay unas cosas que en Android funcionan muy bien y en iOS no. Y eso significa que siempre tenemos que tener en mente como que eso, ¿no? Que son plataformas diferentes y que pueden tener bugs diferentes o cosas en particular que son diferentes. Lo que les comentaba, ¿no? De diferenciar plataformas. Y no solo eso, también, sino que tenemos que tener en mente que tenemos que usar la funcionalidad que está presente en ambas. Igual, regresando al ejemplo de las animaciones, supongamos que en iOS tenemos animaciones muy padres que no existen en Android. Eso significa que si queremos reutilizar exactamente el mismo código, tenemos que poner las animaciones que están en ambas plataformas. Y este es un solo ejemplo, pero hay varias cosillas en esas dos plataformas que siempre hay que recurrir a lo que está en común, a lo que funciona en ambas. Otra más es el performance. Porque aunque los elementos gráficos sí son nativos, la lógica corre en JavaScript. Eso significa que si nuestra aplicación por alguna razón tiene que generar muchos cálculos o tiene que procesar una gran cantidad de datos, pues va a ser mucho más lenta que una aplicación que se escribe en código nativo. Otra cosa más en contra, pues es que requiere el uso de. Bueno, perdón. A veces sí se requiere el uso de funcionalidad nativa que no está expuesta a React Native.
Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de las cámaras o de los micrófonos, que esas librerías ya existen. Pero supongamos que queremos hacer una aplicación con realidad aumentada, ¿no? O sea, ese kit sí existe en iOS, pero no sé si existe la librería para React Native. Lo que significa que vamos a tener que crear nuestra propia librería, que sí va a tener que tener código nativo y que va a tener que exponer toda esa funcionalidad ¿cómo se llama? Al entorno de JavaScript, ¿no? En otras palabras, pues conforme vayamos haciendo nuestra aplicación más compleja, de todas maneras no nos salvamos de aprender a hacer programas, digamos, en lenguajes nativos y usando las librerías nativas de cada plataforma. Y otra cosa también, que les quería mostrar es el debugging. ¿Cómo se hace el debugging? Está padre porque igual si sabemos debuguear en web con Chrome, lo mismo lo podemos hacer en React Native. Que Chrome no quiere cooperar esto. Bueno, este es Chrome. Y para los que estén familiarizados con Chrome, podemos usar el debugger de Chrome. Y ahora sí. Como podemos ver aquí ya tengo cargado nuestro archivo de app.js. Y aquí está todo el código de nuestra aplicación. Y algo muy padre que puedo hacer es poner un breakpoint donde yo quiera. Y cuando yo corra este código en el simulador, ahí ya me lo pasé, se va a pausar, nos va a mostrar las variables que tiene en este momento nuestra aplicación. Si vieron, cuando le di clic, automáticamente me mandó al debugger. Y no nos da el espacio, pero bueno. En la parte derecha deberíamos poder ver los valores. Acá está. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestra clase app. Y podemos ver, como les comentaba, el estado. Y podemos ver qué valores tienen esas banderas. Obviamente esta es una aplicación pues más simple y no tiene muchos datos, pero en aplicaciones más complejas pues esto es imprescindible porque necesitamos saber qué está pasando dentro de nuestra aplicación en todo momento. Y bueno, nos deja seguir con la ejecución, ponerle pausa, ir hacia adelante de una función, hacia atrás. Lo normal que todo que. Bueno, perdón, el funcionamiento normal del debugger de Chrome. Y bueno, después ya continúa la ejecución como si nada. Y bueno, ¿por qué es una desventaja? O sea, es una ventaja porque si ya sabemos cómo debuguear en Chrome, lo podemos reutilizar, pero es una desventaja porque es un tanto lento. Cada vez que hacemos un cambio, nuestra aplicación se debe pues recargar desde cero, debe cargar el nuevo JavaScript, debe cargar las nuevas imágenes o los nuevos estilos que hayamos creado. Y esto sí, pues sí, puede llegar a ser un poquito lento, ¿no? O sea, hay veces que tan solo debugueando te puedes llevar, no sé, media hora, una hora. Eso es todo de mi parte. Aquí les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda o me quieren escribir.